Okay, good afternoon, everyone. Welcome to the English Zero web conference. Today, our teacher, Jonathan Mendez, will be leading this session for every students from the English Zero course. Welcome, everyone. Bienvenidos a la sesión de web conference de nuestro curso Inglés Cero. Les comentaba hoy nuestro tutor, el profe Jonathan Mendez, orientará y liderará esta sesión de web conference dedicada especialmente a las actividades del tiempo pasado. Sean bienvenidos y bienvenidas, teacher Jonathan, welcome. Thank you. Thanks for the welcoming. And well, once again, guys, well, I just want to repeat this, but be welcome. We're going to have this third web conference. We're going to spend more or less 1.5 hours. So we are going to be finishing by 7:30. But before we start, before we go into the topics, review, check, ask, and speak, there's something I want to ask you for. So people, you know, this is a web conference. Tenemos una web conference aquí en la cual vamos a tener un montón de temas. Claro, todos van dirigidos hacia hablar de las actividades en pasado. Eso no va a cambiar, pero vamos a tener diferentes secciones. No obstante, hay algo que va a ser importante acá y es que hagamos uso del micrófono. No quiero que me dejen hablando solo porque es que cuando yo hablo solo desvarío. Entonces, para que me dejen allí diciendo cosas que tal vez ni tienen que ver con el curso, de pronto me pongo a contarles historias, anécdotas propias, personales, y ustedes van a decir, no, pero 1.5 horas escuchando a este tipo hablando de cosas que le pasaron a él, pues no valen la pena. ¿Cómo evitamos eso? Vamos a hacer una pregunta. Pues ya les di la respuesta, pero vamos a preguntar. ¿Cómo evitamos que este tipo que les está hablando en este momento se quede desvariando? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Alguien habló? Yo escuché una voz, pero no la escuché fuerte. ¿No? Son las voces. ¿Ya me están jugando juegos la cabeza? ¿Ya escucho voces en todo lado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que yo no me quede hablando todo el tiempo? ¿Qué habrá que hacer? ¿Cuál creen que es el rol que tienen ustedes acá? Participar y responder. Participar, claro, esa es la idea, es la única razón y el único motivo por el cual nos reunimos acá, para que ustedes participen, para que también hagan de esto, pues no solo una sesión en la que revisemos los temas, sino una sesión en la que ustedes interactúen con los contenidos. Si tenemos eso claro, yo creo que vamos a estar muy bien. Si yo me siento por ahí hablando solo, comienzo a contar qué pasó cuando yo nací, cómo estaba el clima ese día. Bueno, ya se darán cuenta. Pero aparte de eso, we are going to have most of the session in English. And I want you to have that clear. Why in English, teacher? I don't understand English. Well, because this is an English course. We have to practice English somehow. But people, that's not a limit. If you want to speak in Spanish, go ahead, because maybe that question you have is the most important question of the session, okay? Si tienen preguntas y no saben hacerla en inglés, pues háganla en español. Yo les contesto de pronto en inglés, de pronto en español, dependiendo de qué tan compleja sea la pregunta. Pero háganla, participen. Si pueden hacerlo en inglés directamente, muchísimo mejor, okay? Now, people, let me see how many of you we have in this moment. So we are already 17 participants and 2 tutors. That's nice. I like it. So, people, now, this is a web conference. Esto es una web conference. ¿Por qué será diferente a un CIPAS? ¿Por qué será diferente? Ah, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Estuvieron en el club de speaking de la semana pasada? Yes. Yes, you were there, okay. ¿Por qué creen que esta sesión va a ser diferente? ¿Por qué el nombre, web conference? ¿Por qué no CIPAS o por qué no Speaking Club? ¿Por qué creen? This is your time for speaking, guys.
Aquí es cuando ustedes empiezan a hablar. ¿Por qué creen que es web conference y no CPAS o no speaking club? What do you say, Dana, Solange, Viviana, John, Karen? Porque esto es para que nos ayude a aclarar dudas que tengamos. Okay, that is a point. Yes, that is a point. That is correct. That is it. Por eso les decía que es muy importante participar. Porque van a aparecer dudas. Y pues la idea es que las podamos resolver. Aparte, porque una web conference trata sobre muchos temas del curso, o tantos como sea posible, y a veces el CIPAS tiene un solo tema en particular. Por ejemplo, cuando hacemos un speaking club, pues la idea es hablar, ¿no? Pero pues la idea de la web conference es que tratemos de todo. So, thank you. That was Solange, I guess. Thank you, Solange, for your participation. That's great. So now, people, I have this quote. You know, if you have had a CIPAS or a club or, well, any session, you have this. And this is a reflection. So, tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. So, people, cuando ustedes leen esto, ¿qué creen que significa? Los quiero escuchar. ¿Qué creen que estamos diciendo acá? What do you say, my friends? Tell me and I forget. Profe, ahí dice, dígame y yo olvidaré. Algo así. Okay. Enséñame y recordaré. Mm-hmm. Enséñame, introdúceme y aprenderé. Ok, como involúcrame, ¿no? Involúcrame. Ajá, that is correct. That is correct, people. ¿Y qué crees que significa esto, Tigrito? ¿Cuál será aquí la reflexión que podríamos sacar? Yo pienso, teacher, que si uno escucha las cosas, se le olvida. De pronto cuando las practica, de pronto las recuerda. Pero si se involucra más, si estudia más, es cuando uno va a aprender las cosas. That is the point. Yes. Excellent. Por eso les decía al principio, la idea es que participen. Porque si solo me escuchan a mí, seguramente mañana ya no se acuerden. Seguramente si yo me pongo a explicar, de pronto pueda que recuerden algo. Pero si lo hacemos todos en conjunto, y si ustedes participan y hablan tanto como yo lo hago, pues seguramente el aprendizaje va a ser más efectivo. Y esto aplica para todo. ¿Por qué? Porque pues estamos a kilómetros de distancia. Yo veo allí cuando dice que están en el CEAT de Medellín, que están en la zona del Caribe, que están en otras zonas, y es imposible que nos veamos y que tengamos, no sé, un salón de clase allí en el cual podamos tener una clase tradicional, común y corriente. Y justamente ahí está el propósito de la universidad, ¿no? En que estos espacios sean para que ustedes se involucren con los tutores y que puedan aprender. Obviamente los tutores también aprendemos de ustedes. Esa es la idea. De eso se trata. Entonces, pilas, de nuevo, seguimos. Si se involucran, sobre todo en este tipo de sesiones, seguramente vamos a aprender. Now, guys, let's continue. What do we have for today? So, well, guys, I have a question for you. Please tell me yes, please tell me no, maybe, perhaps, well, give me an answer. People, did you complete the ebook? ¿Ya completaron el ebook? What do you say, guys? Yes? No? 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 That's general? That's a no? ¿No hemos completado el ebook aún? Bueno, está bien. Todavía hay tiempo para hacerlo.
Don't worry. So let's see. Who finished module 7? Module 7? Yes, no? Yes. 7? Yes, okay, of course. That's the first one. What about module 10? Who finished module number 10? No, nobody. Nadie terminó el módulo 10 hasta ahora, hasta la fecha, hasta el día de hoy, 24 de mayo de 2022. No, nothing. Ok. Bien, más o menos estamos entre el 7 y el 9, pensaría yo. People, hoy vamos a revisarlos todos. ¿Con qué grado de detalle? Bueno, no va a ser mucho detalle, porque pues no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero es importante que desde esta sesión se lleven una idea de lo que se van a encontrar. Y que ojalá, con lo que veamos en esta sesión, unas explicaciones allí cortas, pues podamos resolver este ebook de la mejor manera. That is important, people. Especially for the activity number 4 or task number 4 that we have. Okay? Good evening to you. Apareces con el nombre del celular. Honor 8A. Okay, nice. Ah, let's continue. So, what is the first module we are going to have today? Module number 7. So, when you get to the ebook, you find this. You find the module, and this is important, you find some objectives. So it says that you will be able to. People, help me. Ayúdenme leyendo esto. ¿Cuáles son los objetivos del módulo 7? Number one. Describe and compare people physically. Okay, describe and compare people physically. Thank you. So we are talking about comparatives. Number two. Talk and identify the parts of the body. Okay, talk and identify the parts of the body. That is vocabulary, no? Nice. Number three. So and he is on. We know. Okay, ask for and give reasons. Why not? So, well, this is more for the speaking. And number four. Identify word formation, string, affix, plurals, and nouns. Okay, identify word formations, stand affixes, plurals, and nouns. So definitely this has to do with grammar. So this is what you will find. Comparatives that are related to some grammar on vocabulary and some part for speaking. So this is module 7. Everybody has gone into that already, but well, what do we have here? First, let's start with the comparatives. Do you remember comparatives? Yes or no? So. More or less? More or less, yes, like maybe yes, maybe no. Okay, yes, don't worry. Teacher. Don't worry. If you don't, it is okay. That's why we are here. So people, we're going to have comparatives. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para un comparativo? Que lleva al final er. Ok, Marcia, but te nos adelantaste un poquito. The first thing we have to know is what kind of cosas, ¿no? Primero tenemos que saber qué tipo de adjetivo es. Because we have two types. Short or long. This is the first thing. First, we have to know if the adjective is short or long, porque estamos comparando con adjetivos. ¿Por qué debemos saber si es corto o largo? Porque eso nos dice, por ejemplo, lo que nos decía Marcia, si va con R o no.
For example, we have long. Long is short or long? Short. That is correct. So the comparative is longer. Huh. But hold on, because we are missing something. After the adjective, we need to use than. That is important. It's not only like, okay, longer. It is also to say longer than, okay? I have some examples here. So I know you can look at my camera, but I'm going to stop sharing. I have this pencil. Can you see the pencil? Yes. This is a pencil. Yeah. And this is a pen. So which one is longer? The pencil is longer. Okay, so the pencil, continue. The pencil is short. The okay. Pencil is longer than the pen, no? The pen. So the pencil is longer, look, it's longer, of course, than the pen. That is a comparative. We have a comparative there. Ahí es donde tenemos el comparativo. Cuando decimos que algo tiene una cualidad por encima o más distinguida que otro objeto. En este caso, el lápiz es más largo que el esferito. Okay? But once again, we go to the grammar. People, we say longer than. So we say tall, short adjective, taller, than. Now, straight, straighter. What is this, people? What is straight? What is that, straight? What is straight? Estrecho? No, it's not that. Extraño? No, it's not that. Suena igual. It sounds similar, yes. But look, I'm going to give you an example with my camera. This is plasticine. And this is a very, very short pencil. Ah, who is that? Who said derecho? ¿Quién lo dijo? Marcia. Ah, Marcia. Perfect. That is correct. So I have the plasticine and I have the pencil. ¿Cómo haríamos un comparativo allí? ¿Cuál es más derecho? O más recto en este caso. The pencil. The pencil, ¿no? Pero hagamos la oración. Ajá. The pencil is stronger than the plasticine. The plasticine. Excellent. Some people say clay. Alguien dice, también se puede decir clay. Y alguna gente incluso dice Play-Doh, como la marca de plastilina. Play-Doh, plasticine, clay. Well, excellent, lady. The pencil is straighter than the plasticine. Es más recto. Good. Perfect. Now, this is the first point. When I have identified short adjectives, pues les coloco la E, la R, y aparte les coloco el than. Súper importante que hagamos la oración completa. Si no la hacemos completa, no funciona del todo bien. ¿Listo? Ténganlo allí. Now, people, what happens when we have long adjectives? For example, famous. Famous is short or long? Long. Short? It's long. Long. It's a long, long adjective. Yes, long adjective. People, when we have long adjectives, normally we try to make it like putting more or putting less. Más o menos. More, más. Less, menos.
famous. Okay, famous is an adjective, pero como colocamos more o less, dependiendo del caso, no vamos a ponerle la I y la R. Sin embargo, hay una buenas pregunta. Noches, profe, qué pena. Dale. Habla con Viviana Osorio, la muchacha del honor. Es que estoy trabajando y puedo estar de a raticos en la clase, profe. Pues lo importante es que los raticos que estés participes mucho. Okay, profe. Ya, regálame. Okay, don't worry. Gracias. Okay. Don't worry, it is okay. We continue, people. Entonces, no hay necesidad de que le coloquemos la I y la R porque ya tenemos more y less. Pero sí es importante que le coloquemos than. Okay, than. More famous than, less famous than. We have more examples here. Look, dangerous, more dangerous. Beautiful, more beautiful. You can say less beautiful. Difficult, more difficult. So, for instance, famous. Vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a colocar aquí two names. We have Manolo Plazas. ¿Saben quién es, cierto? No. ¿No? Terrible people. Terrible, terrible, terrible. Ah, joking. That is the idea. He's not famous. And we have John Travolta. Do you know John Travolta? Yes. So, question, who is more famous? ¿Quién será más famoso? Hagamos la oración. John Travolta. John Travolta es más famoso. More famous than Manolo Plazas. Okay, John Travolta is more famous. Is more famous. Is more famous than Manolo Plazas. Sí. Is more famous than. Famous than Manolo Plazas. Than Manolo Plazas. Than Manolito, Manolito. Manolito es un gran amigo. Ah, joking. It's a fake name. People, you see? Pero también podemos hacerlo al revés. ¿Cómo así al revés? What do you mean, people? Be clear. Easy. Manolo Plazas. Is less famous than John Travolta. That is correct. Manolo Plazas is less famous than John Travolta. Can you see? Uno es más y el otro es menos. ¿Lo podemos decir de ambas formas? Claro que sí. It's okay. No problem. People, como todo en esta vida, cuando hablamos de inglés, hay excepciones. We have exceptions. What exceptions we have? Well, we have some examples here. And I'm going to use a different color because I wanted to make it clear. Obviously, clear for you. Now, people, cuando tenemos adjetivos que terminan en Y, quitamos la Y y ponemos IR. Super important. So, for instance, we say that the dog is happier. ¿Qué sigue después de la I y la R? Is happier. Than the cat. That's it. The cat is not as happy as the dog. So the dog is happier than the cat. Como pueden notar aquí, quitamos la Y y colocamos IR. Pasa lo mismo con otro adjetivo como crazy. Yes, the same. Hay otros pocas, muy pocas, casi que no son comunes excepciones. Por ejemplo, narrow, narrower, gentle, gentler. Pero incluso en estos casos, si ustedes dicen more gentle, no estaría mal. John, levantaste la mano, te escucho.
Profe, una pregunta, ¿por qué ahí en la oración del perro no le agregó more? Porque la sustituyó por la IR. Correcto, porque los adjetivos que terminan en Y, a pesar de que tienen dos sílabas, son largos, en la excepción se vuelven cortos. Y por eso les cambiamos la Y y les ponemos IER. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, señor, gracias. Ah, excellent, perfect. Ok, now people, uno puede decir gentler, more gentle, realmente viene del uso. Pero que sea así, regla, la de la Y. Siempre va a ser una regla. Siempre, siempre. Crazier, lazier, happier, this. Rock and roll or pop? Which one is better, rock or pop? Rock is better. Pop. So, hagamos la oración. Rock is better. Than pop. That's it. You see? Better. Antonym. Worse. Peor que. No. Better. Mejor que. Worse. Peor que. Far. Farther. Más lejos que. Far. Further. Más lejos que. Aquí la diferencia entre por qué uno lleva U y uno lleva A. Me la va a decir. No mentiras. ¿Saben por qué? No. No idea. No. Ah, ok. It's super simple, people. La A, cuando usamos farther con A, es porque la distancia es real. Kilómetros, millas, centímetros, metros, pulgadas. Es una distancia real. Cuando decimos, por ejemplo, Barranquilla is farther than Cali from Bogotá. Barranquilla está más lejos que Cali desde Bogotá. Further, with the U, con la U, hace referencia a una distancia más simbólica, ¿no? De pronto cuando ustedes están allí enamorados y rompen con esa persona, se les acaba la relación y están sufriendo y sienten que esa persona está muy lejos, más lejos que nunca. Entonces ese más lejos que sería con U, porque es una distancia simbólica, ¿no? Como una distancia que no se puede medir en una medida exacta o con un sistema de medición exacto. Y esa es la diferencia. ¿Es clear for you, people? Yes. Excellent. So we also have many more little lessons, ya los vimos. And it is time to continue, guys, because, well, parts of the body. So, people, this is going to be simple. I'm just going to put a number here and you say the part. Number one. Hi. Hair, yes. Number two. Ear. Be careful with the pronunciation. Ear. Number three. Nose. Eyes. Age. Careful. Age? No. I. Plural? Eyes. Okay. Four. Nice. Nose. Five. Hand. Yeah, my hand. Six. Finger. Excellent. How many fingers I have here? Four. Fingers. My goodness. Now, mathematics, people.
What about these number seven? Mouth. Be careful. It's not like mouth. No, mouth. Mouth. Okay. Number eight. Arm. Yes. Be careful with this word. Porque a veces la relacionamos en español y pensamos que es arma. Entonces, como, y decíamos, he had an arm, he had an arm. You know? Pues sí, él tenía un brazo, como todos, ¿no? That's normal. Ok, number nine. Leaf. That is correct. Number 10. Finger, no, profe. No. Foot. Foot. No. Toe. Oh. Toe. Be careful. A veces uno en el, por no acordarse de la palabra, puede llegar a decir y a componerlas como finger of the foot. Nah, people. Toe. Now, 11. Foot. Foot. People, super important here. Esto es acerca de vocabulario. Hay palabras que en plural solo llevan una S. For example, ears, eyes, eyes, fingers, legs, toes, arms, hands. Pero hay otras que ya cambia cuando es plural. For example, foot, plural. Feet. Feet. You see? That is important. Ténganlo muy en cuenta por allí. So now we continue. Ese módulo 7 estaba muy fácil. Nah, that was super easy, people. Now, we have here something. Nos puso una fecha. Now, module number 8. So we have 3 objectives. Pero antes de que pasemos al módulo 8, ¿tienen alguna pregunta sobre el módulo 7? No. No, teacher. No, teacher. De 0 a 10, ¿qué tan claro fue el módulo 7? 8. Siendo 10 la nota más baja. 8? Uf, people. Siendo. No. ¿Cómo? No, ahora sí me asusté, ¿cómo así? Es que todos iban a decir cero, pero bueno. Ok, let's continue. So, module number 8. 3 objectives. Objective number 1 is? Identify and use price. Ok, identify and use prices. So, we are talking about numbers. Number 2. Describe clothing. Describe clothing. Describe clothing. So this is about vocabulary, obviously. Ooh. Vocabulary. And number 3. Express feelings and reasons. Express feelings and reasons. Express feelings and reasons. That is correct. So this is the part of speaking. Now, what do we have here about the numbers? La mayoría, yo he escuchado, me han contado, que están viendo matemáticas también, ¿no? Yes. Yes. Porque siempre que no asisten a los CIPAS, me dicen que es porque saben, son CIPAS de matemáticas. Entonces... eso espero. Ah, joking. People, numbers. Especially, well, when we talk about numbers in this module, we are not talking about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 it's not about that. It's about prices. Okay? Precios, lo que cuestan las cosas. So, we have 2 words that are essential. Hay 2 palabras que son esenciales aquí. ¿Cuáles creen que son?
Contables y no contables. Contable and non-contable. Perfect. That is correct. But we are going to focus here. We are going to focus here on something. And is that, bueno, tenemos lo que es contable y lo que es no contable. Contable and non-contable. No obstante, cuando preguntamos por el precio, hacemos de cuenta que todo es no contable. ¿Por qué? Porque usamos esta, expresión. How much? How much, how much, how much, how much, how much, how much, how much. ¿Por qué vamos a usar esa expresión para los precios? Because that is the question that is easier for us. How much is that? How much is this? How much, we can be more specific, is this shirt, this blues, or that shirt? Question. ¿Por qué usamos en unos that y en otros this? ¿Porque es singular o plural? No, that's not the reason. Porque presente y porque uno está cerca. ¿Significa esta o esa? Uno está cerca o el otro está más lejos. That is perfect. Yes, the distance. This, cuando yo lo tengo. Yo lo tengo ahí a la mano. For example, people, how much is this bottle of water? ¿Cuánto cuesta esto? How much is this bottle of water? This. Okay, complete. It is 2,000 Colombian pesos. 2,000 pesos. Colombian pesos. Because if you say Mexican pesos, can be confusing. Be careful there. Now, people, pilas con la distancia. Todos ven acá mi pantalla. How much? Yes. That thing. Eso que está allá atrás, donde pongo las matas. How much is that? Yo escucho como gritos, ¿será que se asustaron? ¿Está muy difícil? How much is that? Me siento como en el programa. I don't know that price. Profe, lo que pasa es que, ¿cómo se dice materas en inglés? Pots, like plant pots. ¿Cómo? Plant pots. Plant pots. ¿Cómo, profe? ¿Otra vez? Pero no son las materas, no, es la estructura de madera. The wooden structure. How much is that wooden structure? Structure, structure. Structure. Is, póngale un precio, el que sea, no se preocupe. Tranquilos que no estamos concursando por la lavadora. ¿500 Colombian pesos? Uy, tan barato. 20,000 Colombian pesos. Okay, 20,000. Yes, why not? Why not? Maybe it's possible. This is important, people. Aquí es donde hablamos de los números. Be careful because, for example, we have very easy numbers here. 7. Ten. Thank you. Ten.
11. 14. Pero si algo cuesta esto. How do you say that? It is. $500,000. That is correct. 500, 500, 500,000, 500,000. 500,000. Dollars, euros, pounds, pesos. Well, up to you. But be careful with the numbers. Pilas con esto, ¿no? Seguro algunos han salido del país, han ido a otros países. A veces uno paga cosas y hay, por ejemplo, está el precio en la etiqueta, pero aparte hay que pagar un impuesto. Entonces, ahí le toca a uno hacer cálculos rápidamente, saber cuánto es el impuesto, saber cuánto es el total. That is important because it is a... So, don't get strict. Now, this is about the prices. So, final question. I only have one final question for you people. How much is this guitar, in your opinion? How much? $100 Million de pesos. 100 pesos. How do you say million de pesos in English? A million, no es. 1,000,000. Ajá. It is 1,000,000 pesos. No es tan cara, pero 1,000,000 pesos. That is correct. It is 1,000,000. Easy. Super easy, people. Pero, por ejemplo, si yo tengo la guitarra en la mano, this guitar. Si ustedes me dicen el precio, sería that guitar. No olviden esa parte, ¿ok? So, we go back here. Now, countable and non-countables. Well, yes, it applies, but remember, vamos a describir ropa, vestidos. Super easy, people. So, we have here almost everything, almost everything. But, no, the time is not enough. So we are going to go into the pronunciation before we continue. So what is this? Blues. 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 Blues like... Como el blues? Blues. 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 Blues or blues? Blues. Ah, yes, it's blues. More like the O, no? Because if you say blues, it's like the blues, like the music. It's more like a blouse. What about the next one? Trousers. Okay, this sounds a little trousers. Bit different, like trousers. Trousers. This is pretty British, guys. This is like a British way to say this word. But remember, you can also say pants. Okay? Trousers, pants, the same. Now, this, the next one. Mini skirt. But is mini or miney? Mini skirt. Well, honestly, nowadays people say mini skirt. That's it. But you can also say mini. It's possible. It is highly possible to say mini skirt. But there you go. Curiosities of English pronunciation. What about the next one? It is a cardigan. It's a cardigan. Cardigan. Eso tiene otro nombre, ¿no? De hecho, aquí lo usamos. En español lo usamos. It is smoking.
Blazer. No, it is a blazer. Yes, thank you. That is correct. Cardigan, super formal, super British. The next one. Sandals. Easy. Do you like to use sandals? Yes, I like. But it is because the Greek lives in the coast. You use sandals in the coast. In Medellin, do you use sandals? Yes, I use sandals. Okay, but it is because you live in the Caribbean zone. So. ¿Y los que están en Medellín? ¿Sandals? ¿Yes or no? No. ¿No? Venga, Tigrito. Por el grupo de WhatsApp le vas a explicar a Juan Pablo por qué sí hay que usar sandales en la ciudad, sobre todo cuando hace frío y llueve. Ah, joking. People, the next one. Boxer. This is for, well, in the image, you see it is like an esqueleto. Parece un esqueleto nada más. Se puede usar, pero normalmente se usa más es para chaleco. Okay? The vest. Yes. It's not the best, but the vest. Pilas con la pronunciación de la B y la V. Okay, now the next one. Dress. That dress. Is correct. Jumper. A jumper. British. Jumper. Super British people. Así se dice normalmente en el Reino Unido. Hey, have you got any jumper so we can go out? Nah, well, if you like more American English, you can say sweater. En Colombia los conocemos más como la segunda, jumper, sweater. Bueno, pero si por ejemplo, si van a Nueva York y llegan, hey, I'm looking for a jumper. Un saltador, les pasan de esos juguetes para brincar. Entonces, it's not the same, for real. Keep in mind. Now, what about this? Belt. Listo. Pregunta de conocimiento general colombiano. Si cinturón is belt, puetazo is... Bolster. Es un cinturón, una correa, ¿no? Por eso, cinturón, belt, pero un puetazo. ¿Cómo dicen puetazo, entonces? Se perdieron las costumbres, definitivamente. ¡Ah! Joking, people. No, mentiras. Normalmente, en otros países, los papás no le pegan a los hijos con la correa. Ojalá en este tampoco, ¿no? Pero pasa. Con un cable. Uy, ¿cómo así? Uy, ya, esto ya se está poniendo cada vez más trágico. Con un lazo, con un cable mojado. Con el palo de la escoba. Uy, no. ¿Cómo? Que todos tienen el cable. Tenemos aquí ciertos... En mi tiempo era con rojo. De vaca, ya. Con la caña, que parecía como una cañita, como un bambú. Eso. Uy, eso también pega duro. Bueno, eso es lo bueno de las nuevas generaciones, que podemos ir olvidando todas estas cosas tan malucas. Como tal, no hay traducción de juetas, tranquilos, no hay preocupes. People, we continue. Vamos a aprender cómo superar. Shorts. That is correct. The next one. Shoes. That is correct. The next one. T-shirt. Because if you say teacher, it's like teacher, like me. I am a teacher. But if you say t-shirt, that's different. This one. Cut to build.
garter belt. Guys, I'm going to ask you for a favor. Yo escucho por allí unas voces en español cruzaditas. Si hay alguien por ahí con el micrófono activado y lo puede cerrar, muchísimo mejor. Thank you, garter belt. Okay, let's continue. Socks. Socks, that is correct. Socks. Coat. 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 Aha, coat, that's correct. Cap. Cap, that is correct. Cap. Sweet. No, sweet. 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 No, sweet es dulce. Suit. ¿Cómo se lee, profe? Suit. Suit. Ajá, suit. Be careful with this word, guys. Esta palabrita es, tiene tres significados distintos hasta donde yo conozco. Suit, traje, también sirve para verbo, para decir que algo encaja en otra cosa. Y también sirve para decir demanda. Pilas con esto, ¿no? Cuando estemos hablando de una cosa o de la otra. No es que I need a suit. I need to suit you. Como necesito demandarte y la otra persona. Estuve pronto pensando en que necesito vestirte más elegante y la otra persona pensando en que la van a demandar. No puede ser complicado. Be careful. Be careful, people, with this word. The next one. Tie. Tie, easy. Perfect. Tie, yes. Boots. Boots. That is correct. Bra. Bra. Perfect. Bra. Knickers. Knickers. The knickers. We have the shirt. Be careful with this. The shirt, no? The shirt. De pronto aquí no podemos llegar a confundir porque aquí hay otra palabra. Stockings. Stockings. Entonces, be careful, no? Stockings es como las medias veladas y este garter belt es como lo que sujeta las medias veladas. High heel shoes. Easy, ¿no? High heel. High heel shoes. Be careful. High heel shoes. A veces no sabemos cómo pedir unos tacones y van a comprar unos tacones y no saben cómo pedir los shoes. No, shoes with a stick. No, high heel. High heel shoes. O solo high heels. Para la calle, okay. Relleno, pero aquí usted the next one. Jeans. The jeans. Jeans, of course. Jeans. Jacket. Jacket. Hat. Be careful, no? Hat and cap. Hat, cap. Underpants. Underpants. And skirt. And finally, we have the bow tie. Underpants. Bow tie. Yes. Bow tie. Listo. Ya están listos para ir a una semana de la moda en París y comprar ropa. ¿Cierto que sí? You are ready. People, let's continue. So, before we continue to module number 9, we have to talk about the food. Yo diría que este es el módulo más importante. No me malentiendan. Uno dice, no, pero el pasado simple, pero los comparativos, pero el pasado continuo. Dios mío bendito, todo eso es muy importante. Yes, it is. Pero si sabemos cómo decir lo que queremos comer, cómo nos queremos vestir y cómo preguntar por el precio, nos defendemos donde sea. So people, keep it in mind. Yo todavía sigo escuchando como el micrófono activado. ¿Quién será? Vamos a ver quién es. Y lo apagamos desde acá. Maybe it is Daniela. No, it is. Ahora ya no lo escucho. Bueno, funciona. Ok. La apagó. Sí, sí, sí. Funcionó. Toca así, toca así. Con la exhibición pública. People, we continue with the food. Y acá sí nos fijamos mucho más en las dos palabras clave que dijimos al inicio del módulo. Countable and non-countable. Why? Because according to the category,
we know how to get them. Si sabemos la categoría, es más fácil de conseguir el alimento. For example, countable, que se puede contar. Parecería sencillo, ¿no? Pero pilas. Más que se pueda contar, es que no necesita un envase o un contenedor para ser adquirido. Think about that. For example, orange, one orange, two oranges, three oranges, four oranges. Countable or non-countable? Countable. Countable, right? Countable. It's countable, right? Yo puedo comprar una naranja, dos naranjas, tres naranjas. Piensen en eso, en cómo adquirimos el producto. Si es posible adquirirlo por unidades o si siempre viene como en una medida o en un recipiente. So yeah, for example, oranges goes normally here. Orange. What about lemon? No, el limón se compra por kilo, profe. Okay. Always? Yes. Always. Normally. Normally, yes. Incluso las naranjas se pueden comprar en mayas. De zanahoria. No, de carrot. 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 Countable or non-countable? Contable. Yes. Porque normalmente la compramos por libras. No, right? Contable, profe. Normally we get pounds, no? We get pounds, we get kilos, we get bags. Entonces ya estamos llegando al meollo del asunto. Why? Porque a veces, culturalmente, lo que conseguimos en un lugar como algo contable, en otro lugar se vuelve incontable. For example, bread. Bread is countable or non-countable? Countable. Things. You know, you can book a one or two or three, you know. It depends. Maybe. It depends on the place. In Colombia, yes, of course. You go, uno va a la panadería, vecino, un pancito, ¿a cómo? A 400, no, mejor vuelvo mañana. Me voy a dar una vueltica y ya vuelvo. Pues si está a 300, cómprenlo, está barato. Pero hay otros lugares en donde el pan no se vende así. You get bread on bags, en bolsas, or you get bread on slices, or even you get loaves of bread, como lonjas, como ese pan grande que compramos, que es un solo pan y luego lo tajamos. That is a loaf bread. Okay? So that is the matter. That is the reason why it is confusing. Por eso es que es confuso, porque no sabemos si es contable o no contable. Pero pues pensemos un poquito más en cómo lo encontraríamos en un supermercado en Europa o en Estados Unidos. Pensemos en eso. Because, for example, we have the pizza. Pizza is countable or non-countable? Countable. Un contable no viene in a packet? That's right. Pizza normally comes in a box. La pizza viene en una cajita. Por ejemplo, la que está allí en la imagen. Y si no la compramos en cajita, pues viene en slices, en tajadas. O sea, viene en una medida. No es como one pizza, two pizzas, three pizzas. Piensen en eso, en una medida. Una porción de pizza, a slice of pizza. Or if you get the box, a box of pizza. For example,
Let's go to another example. The cheese. Countable or non-countable? Contable. Contable? Contable. No, viene en paquete. Con una sola bolsa. You get the cheese on bags, no. Kilos, pounds. Uno compra el queso en libras, ¿no? Yes. O en paquetes, bags, bolsas de queso, por ejemplo. Entonces aquí ya parece que todo fuera no contable. Parece que todo fuera no contable hoy en día, ¿cierto? ¿Será que hay un ejemplo que sea contable? ¿Qué ven ustedes allí? De drinks. De drinks. De limonade. Lemonade. No. Yes, one lemonade or orange juice. No. Cake. No. No, I'm sorry. One ice cream. Be careful here, people. Todo lo que sea líquido es no contable, porque tú necesitas un contenedor para consumirlo. Una botella, un vaso, un pocillo. I'm sorry, it's not contable. Se vuelve más difícil. ¿Será que hay algo contable aquí? My goodness. Los huevos. Sandwich. Air. Fish. Banana. Potato. My goodness. Okay, I'm going to give you the secret. Normally, when we talk about fruits and vegetables, they can be contable. Las frutas y los vegetales pueden llegar a ser contables. Aunque, fish. Aunque hoy en día, pues ya todos se compran bolsas. Pero normalmente, si nos fijamos, pues esto se puede comprar. One pear, one banana. Como que no hay necesidad de un contenedor allí, de una medida. Escuché a alguien que dijo, por ejemplo, fish. What do you say, people? Fish is countable or non-countable? Non-countable. Yes, non-countable. Non-countable, that is correct. Porque siempre compramos por libras, kilos. A pesar de que la unidad se pueda conseguir, ¿no? Uno va y dice, un pescadito, una mojarrita. Y uno paga lo que pese, pero pilas, hay que pesarla. Now, the same happens, for example, with chicken, with meat. Como se compra, se adquiere por kilos, por libras, is non-countable. You see? ¿Parece más fácil o más difícil ahora? ¿No? ¿Se confundieron todos? Dicen que a las 7:03 es la hora en la que los estudiantes más se sienten perdidos. ¿Será que es cierto? I don't believe. You don't believe? Ok. Bueno, siempre hay detractores. Excellent. Now, people. Entonces, lo que son frutas y algunas verduras llegan a ser contables. But, for example, this rice, beans, or even spaghetti, non-countable. Se pueden contar, claro, un granito, dos granitos, pero ¿quién lo hace? Nobody does that. That's it, nobody does it. So, recuerde, todo lo que es líquido, todo lo que normalmente se adquiere por libras, como el pescado, la carne y el pollo, o algunos alimentos, la mayoría de alimentos procesados, non-countable. Is good? Is clear? Is clear. Ah, excellent. Porque ya son las 7:04. Hace un minuto no era tan claro, ¿sí ven? Mi hipótesis es cierta. Es verosímil. No mentiras. Let's continue, people. Uf, module number 9. This is the most important module. Siempre se quedó esta ficha acá. My goodness. So, people, we have 3 objectives. Number 1. Talk about the past. Past simple. Number 2.
talked about famous people and important events in the past. Important events in the past. Past simple. It's the same. Talk about famous people and important events in the past. Perfect. Okay, the final. Superlative adjectives. Okay, this is more grammar about comparatives, but now we have superlatives. So let's go ahead. Nos vamos a fijar más en el uno y el dos. Ya les advierto. People, the simple past. So what happens when we have the simple past? Podemos hacer una división primaria. Y es que tenemos el verbo to be. We have the verb to be. In past, we use was and we use were. Normally, we use was for... ¿En qué sujetos usamos? ¿Qué pronombres, perdón? She, he, it. She, he, it. Pero nos falta uno. I. Yes, that is correct. I, he, she, and it. Okay, and where? You, we, they, you, we, they. You, we, they. And they. So, the same. Remember, the verb to be normally works for describing. Describing characteristics. So the verb to be for describing characteristics in the present, in the past, or in the future. El verbo to be funciona igual en cualquier tiempo. Okay? And we have the second category. We have the verbs. Uy, alguien por allí se siente malita o malito. No sé. So we have describing. Describing actions. And this is the moment, people, that we have affirmative, negative, and interrogative. Be careful because this is important. When we talk about the verb to be, simple, was not, were not. Super easy, in negative. But when we talk about the verbs for describing actions, this is important. In affirmative, we have regular and irregular. Regular and irregular what? Verbs. Verbs, that is correct. Y todos tenemos la lista de los verbos regulares e irregulares, ¿cierto que sí? Yes, teacher. Okay, people, this is important. Remember, regular and irregular verbs are only used on affirmative sentences. Esa lista, esos verbos, cuando le colocamos la ed, la d, o cuando lo cambiamos para que sea distinto en el pasado, solo aplica para oraciones afirmativas. In negative, we have our same verb. We have did. Y did es lo mejor que se han inventado en inglés. ¿Por qué? Porque ya no nos toca cambiar el verbo cuando estamos en pasado simple. Simplemente colocamos did not, didn't, contraction, and the verb goes normal. It's a miracle, people. Like Queen used to sing, it's a kind of magic. Canten conmigo. It's a kind of magic. No, pero fuera una de reggaetona y sí estarían cantando todos. Ya los pillé. Ya los pillé. Los tengo aquí. Now, people, we have did. And it is okay. Si tenemos el did, no hay que cambiar el verbo. Esa es la magia. Aplica para negativos. But also applies for interrogatives. Interrogative sentences use did. The difference is the position.
Cuando es negativo, we have the subject, didn't, auxiliary, verb, work, and complement, yesterday. When it is interrogative, did, starts, subject, verb, complement. Do you have questions? Do you have any questions about this matter? Yes, no, questions, doubts? No question, teacher. No? Okay, okay, yo voy a hacer una pausa aquí porque hay 31 personas conectadas. ¿Ninguno tiene una pregunta? Teacher, I have a question. I listen to your question. In this case, in español. Okay. El did se utiliza para todos los sujetos. That is an excellent question. And the answer is yes. Okay. Okay, teacher, thank you. Ah, okay, perfect. Yes, did is for I, you, he, she, it, we, and they. The same. Now, people, ya tenemos esto. Fácil. Now, regular verbs. Important things to know when you have regular verbs. ¿Por qué se llaman regulares? Porque no cambia, solo se le agrega la D. Porque la terminación es la misma, correcto. Pero, ¿ustedes me creerían si les cuento que hay verbos que están infiltrados? Sí, señor. ¿Sí? No me crean tanto. No, mentiras. Sí, 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 créanme, créanme, es cierto. Porque, por ejemplo, tenemos el verbo freeze. Con el uso... Cuando la gente habla y habla y habla una lengua, las cosas comienzan a cambiar con el tiempo. Este no es el mismo inglés que hablamos hoy en día, el que hablaban en el siglo XVIII, XIX, nada. Todo va cambiando y seguramente el que hablemos hoy no se va a hablar en 160 o 200 años. ¿Qué ha cambiado con eso? Que algunas palabras pueden funcionar en ambas categorías. Ese es un caso de los verbos. Si ustedes miran en la lista de verbos irregulares, van a encontrar que freeze también aparece allí y aparece como froze. Y entonces a veces uno se confunde y uno dice, uy, ¿cómo así? Esperen, porque yo fui a una clase y ahí aparecía con ed. Y ahora yo miro la lista y aparece aquí en irregulares. ¿Qué pasa con eso? Pues que con el uso, con el tiempo, algunas formas se estandarizan. Y sí, se puede decir freeze, froze. ¿De qué depende? De ustedes. A mí personalmente me gusta más decir froze. Me parece más fácil. El sonido de freeze es complicadito. Pero ustedes escogen. Pero tengan en cuenta que esto puede pasar. Hay verbos que aparecen en ambas listas. Eso no quiere decir que haya un error. Eso quiere decir que con el uso se comienzan a usar de ambas formas. Now, people, ya sabemos por qué son irregulares. Ya sabemos que hay unos que son ahí como infiltrados. ¿Qué nos falta por saber? Algunas cosas importantes en el cambio. For example, when we have verbs ending on Y. We have, for instance, fry. We have, for instance, dry. But what happens when I have play? In the past, it's like this. No. No, profe, con está mal. Es player. Ah, sí, bien, ¿por qué no hay que creerle tanto al profe? Porque nos puede confundir. Like this. Yes. Why? ¿Por qué? ¿Por qué será eso así? ¿Quién nos soluciona esa pequeña duda? Porque siempre ha sido así, profe. Porque ahí, ahí es cuando, me, ahí, es cuando me,
Ahí es cuando me devuelven la explicación. Profe, es que con el uso, con el tiempo, se estandarizan las formas. Perfecto. ¿Por qué antes de terminar? ¿Porque uno está en presente y el otro en pasado? No. Porque antes de la Y hay una vocal. Hay una vocal. Yes. Una vocal, sí. Be careful, people. Look, fry tiene una R antes de la Y. Dry tiene una R antes de la Y. Por eso se cambia la Y y ED. Pero play tiene una vocal. It has a vowel. So when it has a vowel, you don't change anything. ED, and that's it. Okie dokie. Yes. No, you have to say okie dokie. Okie dokie? Okie dokie. Okie dokie. Ah, excellent. Perfect. Okay, so we continue. Okie dokie. No, and then you start making this shake, the sequence. So you start like okie dokie, I'm shocking. Okay, people, get serious, my friends. Now, tenemos la lista de verbos irregulares. Esa lista es larga. No nos vamos a quedar revisándola porque nos dan las 11, 12, 13, 14 de la noche. Pero quiero que sepan que normalmente tienen unos patrones. Entonces, ¿cómo no los podemos aprender? Más fácilmente buscando los patrones. ¿Cuáles son los patrones? For instance, drink, drank, sink, sank, sink, sank. Si se dan cuenta, el cambio es parecido. ¿Será que pasa con otros? Of course it does. Bring, brought, fight, fought, find, found. You see? Buy, bought. Son cambios parecidos. Eso nos ayuda a aprender más fácil estos verbos. Entonces, les aconsejo que estudien la lista y que puedan encontrar esos verbos que tienen patrones parecidos. Con esto vamos a hacer un ejercicio sencillito. Ustedes me dijeron que ya tenían la lista, que me hemos dicho que si hubiese una evaluación, te sacan 120, por ejemplo. Ni siquiera 100, sino 120. ¿Sí? Están regalados con los puntos. Pues vamos a ver qué tal nos va. People, I have 10 verbs here. Quiero que emparejemos el presente con el pasado. On the left, present. On the right, past. Okay. B. Was where. Ok. Miren, no funciona. Se dañó. ¿Quién lo dañó? Al contrario. ¿Lo hacemos al revés, será? No, al contrario no se dañó. Ahí sí, ven. Estaba funcionando lo más de bien. Ya. begin. Began. Break. Broke. Teacher, hay veces que también en el ebook pasa eso de que uno quiere llevar una palabra a otra y no deja pasar. La lleva a uno y se devuelve. Sí, hagan esto de F5 o aquí el botoncito para reiniciar. Eso pasa. That happens. Usually happens. Let's continue. Bring. Build. Build. Buy. Bought. Came. ¿Cómo se pronuncia, profe? Came. Lo que les decía, revisarlos todos es casi imposible. No les voy a mentir. Pero si lo revisamos constantemente y los usamos, nos vamos a aprender cada vez más. Busquen los patrones. Ahí están. Hay patrones de 10, 15, 20 verbos por patrón. Entonces, si los buscan,
los reconocen y se los aprenden, pues van a hacer esta tarea mucho más fácil. Porque la única forma es memorize. Memorizar. That's it. So people, we have super easy exercise. Now we have a super easy exercise now because we have one question. What did he do last week? So he went to gym. He is exercising. But in the past, but he went to the gym. He was exercising in the gym. Él se ejercitó, no que él estaba ejercitándose. He was exercise. Tengo el verbo, ¿no? Exercise. ¿Qué tengo que hacer con este verbo para que se ponga en pasado? Yes. He exercised with his father. That's it. Pilas con la pregunta, porque la pregunta dice did. Simple past, no es pasado continuo. Okay, this point, number two. He. Teacher. Yes. What question? Question. For example. Is played. Hold on a second, guys. We have a question. Escúchame la pregunta un segundito. Profe, bueno, en español. A mí mismo en el ejercicio no puedo decir yo, él estuvo en el gimnasio. O sea, como decir que sí. Ok. También es válido. O sea, queda en forma simple, ¿sí? Yes. Él estuvo en el gimnasio, ¿sí? Ajá, it's possible. Ok, también queda simple, sí. Ok, that is simple past. Perfect. Ok, after the question number two, He played video games. No, video games. Number three. He reads. And in the past. Read. Queda igual, profe. Ah, that's important. Pilas con decir he read it. No. He read. Aquí cambia la pronunciación, pero no cambia la escritura. Ok, he read a book. He read a book. Si yo quisiera decir que él estudió, ¿cómo lo diría? He studied. Pero pilas, ¿por qué was? Si yo quiero decir que él estudió, no que él estuvo estudiando. Be careful with that, people. He studied. Pilas con lo que es el presente, el pasado simple y el pasado continuo. Pilas con esto. Ok, final, number four. Uy, se nos está acabando el tiempo de una manera drástica. He painted. Pilas con el pasado simple. Now, people, ya que estamos acá, vamos a hacer una mención chiquitica. A lo que es el ejercicio de la tarea 4. ¿Quiénes ya tuvieron la entrevista? Hoy la encuentro con el tutor. Yo, profe. Ok, Tegri. No necesariamente tienen que ser conmigo, ¿no? Porque hay varios que están con los tutores, con las tutoras Maritza, la profe Maritza. Paola.
y la profe Paola, que también están allí. En todo caso, recuerden que el ejercicio corresponde a contestar esa pregunta. What did you do last week? Ustedes, Jesús tiene una pregunta. Jesús, te escuchamos. Gracias, tutor. Tutor, es más que todo para la tarea 4. En la tarea 4 que hay que entregar en el entorno de evaluación, porque es que siento que la rúbrica de aprendizaje de pronto no es muy clara, o de pronto yo no la comprendí bien, pero okay. Pues en síntesis solo considero que se debe subir el video que nosotros grabemos en alguna plataforma, pero no sé qué más, qué contendría el archivo que hay que presentar. Listo. Entonces, eso me inquietó, muchas gracias. Esa es una pregunta que te puedo contestar ahora mismo, ya que estamos hablando de esta tarea 4 y la relación con el pasado simple, pero vamos con las evidencias. Sí, ponen el link, el enlace al video, que es el mismo enlace que colocan en el foro, ¿no? No, nada cambia allí. Y aparte de eso, pues colocan los pantallazos. ¿De qué? Pantallazo del screenshot o el pantallazo del ejercicio del ebook. Y ahí mismo tiene que aparecer, en la misma intervención normalmente colocan el audio de la lectura del diálogo. Entonces va un pantallazo donde aparezca eso y van los pantallazos de la entrevista o la reunión que tengas con los tutores y los comentarios constructivos que escribiste al trabajo de tus compañeros. Esas son las evidencias. Mismo, es que yo también tenía la duda, pero me di cuenta que en la parte final de la guía como tal, ahí dice pues qué es lo que hay que entrar en la entrega final, porque yo medio leí y no encontré, pero leí al final y sí me decía pues qué es lo que había que entregar. Sí, ahí dice, pero bueno, no pasa nada. A veces sí, a veces el formato de la guía es un poquito confuso. No los culpo porque lo encuentren así ni nada parecido. Jesús, cuéntanos, ¿es claro para ti ahora? Sí, señor, es muy claro. Muchísimas gracias a su merced, profesor, y al compañero. Mil gracias. Perfecto. Listo. Tenemos una pregunta de John. John Chingate. Y Ramón. ¿Va a dar lista? ¿Hay que llenar alguna lista? No se preocupen. Cuando hay web conference, no hay asistencia. Ok, gracias. Ramón, te escuchamos. Buenas noches, yo tengo una duda con respecto a la entrevista. Pues ahí en la rúbrica dice que toca incluirse en una lista donde el tutor coloca un horario, pero entonces ahí en esa lista donde yo me inscribí no entiendo es si el tutor le envía uno mensaje para la hora de la entrevista o uno tiene que enviarle algún mensaje a él para eso, profe. No sé si me puede aclarar ese aspecto. Profe. Vamos entonces con la pregunta de Ramón y luego vamos con la siguiente, no se preocupe. Ramón, la idea es que los dos se conecten. Por ejemplo, en mi caso, los que han tenido la entrevista conmigo por Skype, normalmente como me colocan el archivo, el usuario de Skype en el archivo, yo los busco y les escribo. Les escribo como, hello, are you ready for the interview? Y eso lo hago más o menos 10 minuticos o 20 antes de la entrevista. Eso no quiere decir que a veces, porque me ha pasado, no encuentro a los estudiantes y también sería bueno que pues, tú le escribas y contactes al tutor o tutora. De cualquiera de las dos formas, si tú lo haces primero o si el tutor o tutora lo hace primero, no importa. Lo importante es que haya conexión y que a la fecha y hora que agendaron pues puedan tener la entrevista. Ok, profe, gracias. Listo, tenemos... Alguien había hablado, no sé si era... Yo, profe Susan. Susan, te escucho. Profe, es que bueno, yo ya hice el video y lo presenté, pero entonces, pues yo me tomé pues el tiempo de aprenderme todo pues para tratar de hacerlo bien, no con una excelente pronunciación porque pues no me considero muy buena para el inglés ahora, pues llevo mucho tiempo sin estudiar, pero entonces en el momento de grabar parece que estuviera leyendo, entonces eso fue una observación que me hizo la profesora y pues no, yo me aprendí todo. Pues mira que a veces sí parece, yo no les voy a mentir, porque a veces sí parece que leyeran, pero pues bueno, mira que esa duda se corrobora en la entrevista.
Ah, ok, profe, bueno, listo. Porque pues si en la entrevista igual tú te paras y parece así como, como hagan de cuenta que aquí tengo mi discurso. My name is Jonathan Méndez. No, pues. No, yo me lo aprendí a conciencia, yo me lo aprendí todo. Pero si tú logras pues mantener la conversación con tu tutor o tutora, pues entonces pues ahí está el ejercicio, esa es la idea del ejercicio. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ok. Heider, question. Profe, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que viendo los videos de explicación, o sea, que dice que lo que hay que presentar en, el, en la actividad, aparece que el video, o sea, la explicación, dice que utilizar el there is, there are, pero entonces en la guía aparece la presentación personal de la familia y lo que hizo la semana pasada. Entonces, en sí, ¿qué es lo que tengo que hacer en el video? Listo. Sí, ahí hay una confusión. Sí, sería bueno, o sea, que me compartieras video ese, ese video explicativo para mirar. Ahí está el link. Pues, si quieres, ¿es el que aparece ahí? Pantalla. Ah, no, pero me lo compartes después por Skype, no te preocupes. Ah, ok. No, pero o bueno, sea, te lo aclaro de una vez. Sí, en el video tiene que aparecer tu presentación personal y lo que hiciste la semana pasada. 90 segundos de eso. Ok. ¿Y en la... ¿En el qué? Sincronización Skype es presentación personal. No. ¿Qué hiciste la semana pasada? Aquí. Es eso, es el okay. Puro pasado simple. What did you do last week? Ajá, esa, de hecho, okay. Nosotros hicimos un CIPAS, algunos de pronto estuvieron allí y trabajamos solo eso. Como, ¿cómo contestaríamos a esta pregunta? Si por ahí estás o me escribes por Skype y te comparto la grabación, aunque esa está por ahí en el campus. Pero listo, ¿tenemos alguna otra pregunta sobre esto? Me preocupa okay, un poquito el tiempo. Vamos a preguntarle a nuestro anfitrión si de pronto podemos extendernos 8 minuticos más para hacer el contraste con el pasado continuo y terminar con la sesión. Profe John, ¿será eso posible? ¿Podemos disponer de la sala unos minuticos más? El que calle otorga, ¿será? ¿Seguimos? Toca como la canción, ¿seguimos? ¿No? ¿Paramos? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos, sí. Bueno, sigamos hasta donde nos interrumpan. Pilas con esta tarea número 4. Ahorita volvemos con esto otra vez, pero pues la idea era aclarar esas dudas. Qué bueno que hayan salido. Guys, module number 10. This is very important, porque los veo yo un poquito confundidos. We have... Tell me out super quickly. One. Talk about the past continuous form. That's it. So, past continuous. Number two. Talk and ask about food preference. Vocabulary, that's it. I like spaghetti. I like pasta. Ah, they are the same. And number three. Describe recipes. Aha, that is correct. Perfect. So this is for speaking mostly. Yo siempre he dicho que deberíamos tener una actividad en la que ustedes hagan así como una receta a lo Gordon Ramsay, así en una terraza y así con muchos ingredientes y se graben. Pero bueno, no sé. Después será. Después de la encuentro, tranquilos, para que vayan preparando la receta en los cursos siguientes. Thank you. People, pilas acá. ¿Cuándo usamos el pasado continuo? When do we use the past continuous? We have two cases. The first case is when we talk about unfinished actions. In Spanish, acciones
indefinido. Que no se terminaron. Que no terminaron. ¿Cómo así? Sí, de pronto yo estaba pintando, como el niño ahorita que vimos en la foto, y en ese momento me entró una llamada. Yo no terminé mi pintura, la dejé ahí. Me entró la llamada y me fui. Ese estaba pintando es una acción que no concluí. That is an unfinished action. Number two. Presente pasado. Pasado continuo. Pilas con eso. Pasado continuo. Estaba pintando y me entró una llamada. Entonces, estaba pintando, pasado continuo. Me entró una llamada, pasado simple. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan los dos. Case number two. ¿Cuál es el segundo caso? We talk about actions. This is more difficult to explain, but we can do it. Actions that took longer than expected. Actions that took longer than expected. In Spanish, acciones que tomaron más tiempo del que se temía, del que se esperaba. Por ejemplo, esto pasa en los cursos, ¿no? A veces uno, por ejemplo, tiene que hacer las participaciones en el foro en los primeros 15 días de la actividad, pero pues hay tantas tareas, hay tantas materias, hay tanto contenido que uno lo completa por allá el día 21. ¿Les ha pasado? Yes, of course. Yes. Nunca. Estamos hablando con la creme de la creme de... el conjunto estudiantil de la UNAD. Obviamente eso no pasa. Cuando les hagan esas preguntas, digan, no, nunca, no sabemos qué es eso. No, mentiras. En ese caso, teníamos una acción que debía pasar en 15 días, pero se nos demoró, tomó más de lo esperado. ¿Tomó cuánto? 6 días más. En ese caso, I was participating in the forum, but it took longer. Tomó demasiado o tomó más. Uy, esperen, chicos. Creo que es, volviste, Viviana, pero puedes silenciar el micrófono. Se escucha un poquito de ruido. Profe, qué pena, disculpa, una pregunta en ese sentido. Pues si nos pasa, como se dice que no nos pasa, pero pues si nos pasa que a veces no tenemos tanto tiempo y pues no lo enviamos a tiempo en cuestión de la tarea 4, ¿sí? Que nos dice la profe que el video, hay que enviar el video y el audio a tal fecha, pero si uno no alcanza esa fecha, entonces, ¿lo puede seguir enviando igual? Yo quiero que alguien más conteste esa pregunta. Yo la voy a responder, pero que alguien más nos dé su opinión, porque este es un caso que nos ha pasado a todos. Pues yo creo que no es por el tiempo de la planeación de la entrevista, ¿no? Allí es donde tenemos que mirar los factores. Es que como... Sí, porque si dejamos para agendar a lo último, pues ya no va a haber espacio, como usted nos ha reiterado cada que hay encuentro, entonces... Yo parezco a veces como ya muy fastidioso con ese tema, pero creo que les he dicho como mil y una vez. Creo que incluso hasta les hice un meme que si dejaban al final ya no podían hacerlo. El tema es ese. El tema es que si esperas, porque lo puedes hacer, tú puedes hacer la participación de pronto después de los 15 días o demás, pero si ya esperas a lo último, te va a ser súper complicado encontrar un espacio para la entrevista. ¿Y qué pasa? Que cuando no encontramos el espacio para la entrevista, pues aparece la frustración. Entonces, profe, pero yo quiero hacer mi entrevista, pero es que no hay espacios, pero es que... Entonces, no es tanto por el deseo del tutor de que eso esté listo pronto, sino es porque ya conocemos estas dinámicas y lamentablemente al final la frustración es muy alta para las personas que no pueden agendar su entrevista. Entonces, claro, tú puedes participar después. Normalmente uno puede participar en el foro hasta 3 días antes de que termine la actividad. Pero pues si tienes en cuenta eso, para esta actividad número 4, va a ser muy difícil si esperas a lo último o si por tiempo solo puedes hacerlo a lo último para agendar la entrevista. Ese es el gran lío que tiene esta actividad, que no pasaba, por ejemplo, en la escritura, en la número 2.
porque pues allí había tiempo suficiente. Como que no había otro compromiso sincrónico. En este caso sí lo hay. Entonces, pues ese es más como el motivo. No es tanto como porque queramos que lo hagan rápido o como si no nos importara sus ocupaciones adicionales, sino es porque queremos que completen la actividad. Y la idea es que la completen de la mejor forma posible. Es más por eso. Ok, profe, muchísimas gracias. Thanks to you. Now, people, we go once again to the past continuous. Ya vamos a terminar, se los juro. Nos quedan unos minutitos. In the past continuous, we have one auxiliary. The auxiliary is the verb to be. But be careful. The verb to be in the past is not the simple verb to be now. It's the verb to be in the past. And we have one additional. The additional is ing. I was playing, I was swimming, I was watching TV, I was studying, I was reading, I was. Lo importante es que tengamos el auxiliar, I was, o también el auxiliar were, y que el verbo tenga ing. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la pregunta cambia. Si nos fijamos en la pregunta que tuvimos acá. Acá dijimos, what did he do last week? Si nos volvemos acá, la pregunta ya no sería esa. La pregunta sería, what was he doing last week? En este caso, la respuesta nos puede dar oraciones como estas. He was exercising in the gym. He was painting. He was studying. Pero pilas, porque si hablamos de estas acciones, es porque normalmente o no se terminaron o fueron acciones que tomaron mucho más tiempo del que se tenía planeado. Por eso, como que aquí en este ejercicio, les pedía que no lo usaran. No sé si ahora sea claro. ¿Is clear? Is clear. Yes, teacher. Is super hyper mega ultra operator clear? Nah, of course not. Or maybe. Oh, I hope so. So people, when we have the past continuous or when we have the past simple, we are making big changes on the sentence. Esto es un truco que les va a ayudar mucho en los exámenes, en especial en el examen nacional, la última actividad del curso. Pilas con esto. Ay, se me perdió el lapicito. ¿Qué hice? Lapicito, ¿tú qué estás? Ahora sí. Pilas con esto. ¿Cuál es el auxiliar? Si el auxiliar es did, estamos hablando de simple past. Si el auxiliar es was or were, we are talking about past continuous. Si ustedes miran el auxiliar les dice cómo deben responder o cuál es la respuesta que más acomoda. Eso es lo bueno del inglés. Punto para el inglés. Now, people, be careful. Normalmente van a encontrar oraciones así. What was he doing last week? So you say, he was reading. He was reading. Él estaba leyendo. ¿Quiere decir que él terminó esa acción? Yes or no? No. No, teacher, no. I'm Maybe. Sorry. But no. He was reading. ¿Y si la terminó? Se demoró mucho más. He was reading when his friend called. ¿Por qué no terminó la acción de leer? His friend called. Las malas influencias. Yes, that is the perfect answer.
because his friend called. That's it. Él estaba leyendo cuando su amigo llamó. Y su amigo llamó y ahí se acabó la acción de leer. ¿Se terminó él de leer lo que tenía que leer? Seguramente no, porque se puso a hablar con su amigo. Entonces, si se fijan, we are making a mix. We are playing DJs now because we have past, what is this? Past. Continuous, thank you. And we have past. Past simple. Excellent. Perfect. Okay, people, this is it. But we have a connector. What is the connector? When. Si usamos when, o si usamos but, cualquiera de estos dos, when o but, podemos mezclar los dos, past continuous and past simple. And we have a more complex sentence. Tenemos una oración más compleja, más completa también. ¿Cómo les parece? Easy, difficult, more or less, impossible. Impossible. Impossible? Do you like the movies? Mission Impossible? No? No. That is easy, teacher. Yes, it's difficult. Pero no es imposible. La verdad es que este que está acá es el uso definitivo del pasado continuo. Para esto sirve. Para decir que estábamos haciendo algo, pero algo más pasó. Another example, final example. She was or she were? She was. Okay. So we can say she was watching a movie. I have past continuous. ¿Cómo conecto past continuous and past simple? With when and but. Okay, but, let's use but here. But we can say, but the electricity. Ay, es que me gusta cuando escojo las palabras más complicadas. The electricity. We can say cut down. So we have the past. Past simple, past continuous. Uy, tenemos un mensajito en el chat. Because, no. No, you cannot use because. Porque no estás explicando una razón. Estás mostrando que hubo una interrupción. That is the difference. People, any question? Any question? Ya acabamos con esto. Do you have any questions? Teacher, in this sentence, cut down is in simple past. Yes, simple past. Ah, cut, present. Cut, past, the same. No differences. They are the same in the present and in the past. Este es irregular, no cambia. En el pasado simple. Good. Now, people. So, por acá tenemos algunos ejemplos. Si se dan cuenta, este, I was driving to work when I crashed my car. Estaba conduciendo al trabajo cuando me estrellé. Bueno, les cuento así rapidísimo. En el módulo 11, seguimos trabajando con el pasado continuo. Solo que vamos, y el pasado simple. Solo que vamos a colocar algunas expresiones como yesterday, last week, last year, that is vocabulary. Y en el módulo 12 vamos a tener el último temita, que va a ser can.
el verbo poder. Por mi parte, ya que no lo alcanzamos a ver acá, vamos a intentar que este tema aparezca en uno de los IFAs. Vamos a tener más IFAs, obviamente. La idea es que nos preparemos muy bien para el último examen y no vamos a dejar hasta aquí los IFAs, sino vamos a tener más IFAs y vamos a procurar que este tema, can, aparezca en uno de ellos. ¿Listo? Y pues nada, ya para terminar, les recuerdo una cosita súper importante. Hasta el 26 de mayo, esto siempre me queda como mal escrito, hasta el 26 de mayo, dos días, tienen tiempo para presentar la actividad número 3. Es un quiz, está en la plataforma. Entonces, pilas con eso. Tomen el quiz, no se dejen coger la noche, decían los abuelos. No se deje coger la noche que después termina pagando. No, mentiras, en este caso no hay que pagar nada. Pero que no se les cierre, que no se les cierre la actividad. Eso es importante. Y por último, pues también tenemos la actividad 4. Como les decía hace un momento, la idea es que la participación en el foro sea muy pronto para que puedan agendar su entrevista. De pronto ahorita no lo ven tanto, pero si esperan esta semana, la próxima, que ya prácticamente es la final, se van a dar cuenta que casi no van a haber espacios para la entrevista. Entonces, anticipémonos un poquito y pues vamos a evitar el estrés. Es como cuando uno sale temprano de la casa y no se estresa en el trancón llegando y demás. Algo parecido. Si nos anticipamos y lo hacemos pronto, pues luego nos vamos a evitar ese trancón. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Es el último momento de la sesión. Ok, profe, aquí tú vas a tomar lista de los participantes o no. Yo ya tomé lista aquí. Ok. Pero no te preocupes, en las web conferences no hay archivo de asistencia. Así que no te preocupes. Queda la grabación y la grabación aparece tu nombre. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de cerrar? No. ¿No? Ah, bueno, entonces ahora sí podemos hablar de, no, teacher, de lo importante. Era el 25 de agosto del año 1900. No, mentiras. No, ahora sí ya terminamos. Les agradezco mucho por haber asistido. Thank you for attending. It was awesome. Para los que están conmigo y para los que están en la zona Boyacá, recuerden, este domingo en la zona centro Boyacá, última réplica del e-learning. Si no han asistido, asistan. Si están en otras zonas y también tienen las réplicas, asistan, inscríbanse, tomen esas sesiones. No olviden que en dos días se cierra la actividad 3. Y para los que están por allí conmigo, vamos a tener muchos más IPAs. Estén muy atentos. ¿Listo? People, have a very good day. Very good night. Good day tomorrow. Good night today. Bye bye. Thank you. Thank you for your attention. Thank you. Gracias, profe. Muchas gracias por la orientación en este espacio de web conference. A todos los participantes agradecemos también su participación. En próximos días estarán recibiendo la grabación de esta sesión para que la vuelvan a escuchar y vuelvan sobre los temas más interesantes de esta sesión. Una feliz noche para todos y todas. Feliz descanso. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Thank you.